En este video vamos a hablar de la nueva interfaz de audio de Presonus, la AudioBox Go. Una interfaz pequeña y portable, pero que asegura tener todo lo necesario para que grabes, produzcas y toques en vivo con la mejor calidad. Y encima es de las más económicas del mercado. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Hace solo unas semanas, la gente de Edifier me envió estos hermosos monitores de estudio. Y si les interesa, les dejo la review completa en la descripción. ¡Qué bien! Y como si eso fuera poco, la gente de Presonus ahora me contacta para enviarme la AudioBox Go, para que haga una review y pueda dar mi opinión para todos ustedes acá en el canal. ¡Qué agradable sujeto! Obviamente acepté, y me pareció una gran idea hacer un video sobre esto, ya que no tengo ningún video específico hablando sobre una interfaz de audio. Y creo que es un elemento vital de cualquier músico o productor, sobre todo para los que no tienen una interfaz de audio y siguen usando la salida de auriculares de la PC para tocar en vivo o la entrada de línea de la PC para grabar. Por eso, sin perder más tiempo, vamos a arrancar de una vez y te muestro todo lo que incluye la caja de la AudioBox Go. Excelente, todo está saliendo muy bien. Yo me pasé varios años de mi vida sin interfaz de audio. Como dije antes, yo grababa cualquier cosa desde la entrada de línea de la PC y siempre usé la salida de auriculares para escuchar mis mezclas y eso. Incluso te digo más, yo llegué a tocar en vivo con una netbook del gobierno conectada así. Y usaba esa netbook con un cable directo desde la salida de auriculares a la consola. A ver, funcionaba. No te voy a decir que era malísimo, o sea, andaba. Pero no se compara la calidad y practicidad y seguridad que te puede dar una interfaz de audio. Okay. ¿Eso quiere decir que sí o sí necesito una interfaz de audio para producir o para tocar en vivo? ¡No! Obviamente no, pero es algo natural que con el tiempo, cuando quieras un poco más de calidad, mejoras en los pisos de ruido, mayor calidad en los pre de amplificación, menos latencia, mejores conexiones y todo eso, lo primero que vas a atinar a hacer es comprar una interfaz. No. Bueno, sí. Bien, mejor me dejo de hablar y vamos con el unboxing de la AudioBox Go de Presonus. Bien, acá tenemos la caja, es bastante chica y viene todo bien guardadito. Acá tenemos el manual que obviamente se van a leer completo antes de conectar cualquier cosa. ¡Claro, claro! Y acá tenemos el cable de alimentación USB y estas gomitas antideslizantes que deben ser para pegar abajo. Y acá está la interfaz, miren lo chica que es, realmente cabe en una mano. Vamos a retirar este plástico para poder ver mejor. Bien, acá están viendo todo censurado porque acá viene un código con el cual vamos a poder descargar el programa Studio One Prime, que sería un DAW, y también un paquete con tutoriales de música, samples y VSTs de Studio Magic. Bien, ahora ya retiré todo y acá tenemos la interfaz. Bien, revisemos el panel delantero. Acá tenemos este LED que nos indica cuándo está conectada y prendida. Y también tenemos el control de ganancia del canal 1 y 2. Estos dos LEDs se van a encender cuando esté clipeando o saturando. Y también tenemos este botón de mix, que cuando está al mínimo, digamos, hacia la izquierda, vamos a escuchar el monitoreo directo de la entrada 1 y 2. Y cuando lo pongo al máximo a la derecha, solo escucho la salida ya procesada por el DAW. Más adelante lo vamos a ver bien. Esta interfaz incluye Phantom Power y lo podemos activar desde este botón. Acá tenemos el volumen main y también el control de volumen de la salida de auriculares. Eso es re cómodo, o sea, dos controles distintos de volumen, uno para monitores y otro para auriculares. Y como pueden ver, en la parte delantera solamente tenemos un conector, que sería la salida de auriculares. Y aunque la carcasa sea de plástico, los potenciómetros se sienten de buena calidad y firmes. Y está bueno que en la parte delantera no tenemos tantas conexiones, porque esas conexiones están atrás. En esta parte tenemos la alimentación USB, también tenemos dos salidas que corresponden al main out, que serían L y R. Esto sería para conectar dos monitores o cualquier otro equipo de música profesional. Y en el lado derecho tenemos la entrada de línea para instrumentos, con conexión TRS balanceada. Esto sería ideal para una guitarra, un bajo
etc. Y también tenemos la entrada combinada, que permite usar una conexión XLR o una conexión de línea como el anterior conector. Cuando usamos XLR podemos acceder al Phantom Power para micrófonos que lo necesiten. Acá les dejaría el esquema de conexiones para que vean cómo se podría usar todo conectado. La PC alimentaría la interfaz. Desde las salidas de Main, Out, L y R nos conectamos a los monitores y podemos conectar simultáneamente un micrófono y una guitarra, un micrófono y un bajo, etc. Y en la parte delantera controlaríamos las ganancias y los niveles de cada cosa, así que eso queda bastante cómodo. Es compacta y tiene todo lo que necesitas de una interfaz de audio. Y ahora vamos a ver qué tal funciona. Ahora sí viene lo chido. Cuando venimos al link de la descripción, en esta parte podemos seleccionar descargas y acá vamos a descargar este programa, que sería el driver, que va a hacer que todo funcione correctamente. En mi caso elijo Windows 10 64 bits y doy clic en Download Now. Sería lo mismo para cualquier otra interfaz, no tiene nada raro. Yo en este video no voy a descargar nada de Studio Logic y eso, pero tengan en cuenta que incluye todo eso, un DAW gratuito, samples y muchos VSTs para comenzar a producir y tocar. ¡Excelente! ¡Estupendo! ¡Estupendo! En nuestro DAW tenemos que seleccionar este dispositivo de audio. Y para configurar la frecuencia de muestreo y la latencia, tenemos que abrir el driver desde acá. Y acá podemos configurar todo. Fíjense cuando cambio el valor, cómo cambian los valores de latencia de entrada y salida. Y acá en los canales de audio me aparecen el canal 1 y 2, o sea, separados. Si selecciono 1, ese sería el micrófono que conecté. Ahí pueden ver cómo está golpeando. Acuérdense que tenemos que ajustar la ganancia desde acá. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a grabar una locución, así escuchan qué tal graba. A esta grabación no le voy a aplicar ningún efecto ni nada, va a ser crudo, tal cual se grabó. Bien, y así se escucharía mi voz sin ningún efecto ni nada, totalmente cruda, saliendo de la interfaz. La ganancia está más o menos a las 12, o sea, del reloj, más o menos a la mitad, y así se escucharía mi voz completamente cruda. Y acá pueden ver cuánta ganancia usé, o sea, el pre se la banca bien, tiene buena ganancia. Hagamos una prueba hablando un poco más bajo, así vemos el piso de ruido. Bien, y así se escucharía mi voz completamente cruda, más o menos a 3 cuartos de ganancia, ¿sí? A ese nivel lo subimos, ahí vamos a hacer silencio para escuchar el piso de ruido. Obviamente esto no lo pueden escuchar, pero yo me escucho bastante bien y con muy poca latencia. Todo esto lo voy a poder controlar desde acá, acuérdense. Y también podría agregar efectos y todo. Bien, y ahí estaríamos probando. Puse así nomás un compresor y un reverb para que vean que puedo aplicar efectos y también puedo escucharme en tiempo real sin ningún problema. Hola, hola, sí, hola, hola, sí. Hola, bien, mi opinión final sería que vale la pena. Es muy cómodo que tenga un control de volumen para auriculares y otro para monitores. Y también la función de mix, que es algo muy útil, ya que hay otras marcas y otros modelos que tienen un botón para cambiar de sonido directo al sonido procesado. Pero acá en vez de un botón es un potenciómetro, y yo puedo hacer una mezcla de ambas señales, y eso está bueno. Y al día de hoy está a este precio, lo cual hace que sea una interfaz de audio muy económica y que incluye todo lo que necesitas, tanto para producir, grabar o tocar en vivo. Vamos, ¿qué te pareció la Audiobox Go? ¿Vale la pena? Contame en los comentarios. Si el video te gustó, dale me gusta, déjame un comentario, suscríbete y activa la campanita. Eso me ayudaría un montón. Y acá te dejo dos videos más que te pueden llegar a gustar. Nos vemos en el próximo video. Yo espero que sí. ¡Chao!